Uy. Venga. Ahora sí. Disculpas que no haya empezado. Estoy pendiente que el gato se me tiene encima. Bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse este viernes en este primer programa del año que definitivamente estaba súper ansiosa y feliz de pues transmitir. Saludos a Juan Carlos, a Eduardo, a Roberto, a Carmen que viene por acá. Bueno, les cuento que el plan no era pues llegar a febrero para iniciar los programas, pero a raíz de por enfermedad no hubo manera. No hubo manera, pero ya estamos aquí. Bienvenidos a los que se conectan por primera vez. Esta noche vamos a hablar sobre leyendas de brujas. Algunas leyendas de varios lugares, relatos y además, pues obviamente las experiencias que nos vayan a compartir la noche de hoy. Saludos a Cris Romero, a Fabria, a Francisco Muñoz. Vamos a ver. Ah, bueno, a Roberto, que ya lo saludé, déjenme para ver. Ok, ahora sí. Les contaba entonces que, bueno, la idea no era comenzar hasta febrero los programas, pero por fuerza mayor se tuvieron que iniciar el día de hoy. Lo importante es que estamos hoy acá. Como les dije, esta noche sí estaba perdidísima. Como les dije, hoy vamos a hablar un poquito sobre brujas, pero vamos a tener una perspectiva fantasiosa, vamos a tener una perspectiva de las brujas. Tania, bienvenida, qué dicha que andas por aquí. Hoy vamos a tener una perspectiva más de fantasía, lo que son leyendas, lo que son historias que la gente cuenta. Eso, dice Manuel Rojas que nos ve desde San Carlos. Aquí anda también Mili Venegas. Dice quién anda aquí por primera vez. Axel, bienvenido. Y dice Dani que saludos. Pero Dani no está viendo. Dani está distraído. No, mentira. Bueno, sí, les contaba entonces que la idea de hoy es dar una perspectiva definitivamente sobre leyendas, lo que es fantasía que tenga que ver con brujas. Porque no es total la realidad que se cuentan en estas historias, pero resulta que con el tiempo se han estado contando estas historias, estas leyendas, estos relatos y mucha gente, gracias Wendy, saludos, saludos a Ian que anda por acá, saludos, un beso y un abrazo, saludos a Vanessa que también anda por acá. Bueno, les contaba entonces que esta idea de abrir con este tema, pues, surgió a raíz de unos relatos que me encontré que yo dije, bueno, qué interesante. Nosotros, pues, tenemos una idea de brujas. Siempre que pensamos en brujas es magia negra, es el diablo, es etcétera, etcétera, y un montón de cosas. Pero resulta que, pues, depende de dónde lo vea, hasta en qué parte de la historia se hable de brujas, pues así va a ser como se va a plantear el tema. Liam, ¿sí? Entonces, pues a eso vamos. Desde Caña nos ve Vanessa Soto y repito, bienvenidos de nuevo a los que se conectan por primera vez y a los que nos acompañan todos los viernes. Pues también un gran abrazo. Stephanie Segura y Daisy Vargas que andan por acá y a Liam que hoy está acompañándonos. Bueno, como les dije, al hablar de brujas, al pensar en brujas, pues pensamos que son mujeres diabólicas que se convierten, etcétera, etcétera. Y pues tenemos esa imagen. Cuando a los niños se les asusta con brujas, ya te explico para Sil, ¿será? Daniel, Daniel, aquí estoy solo. Ah, bueno, más le vale a Daniel. Buenas noches, saludos desde Guatemala. Bienvenido a Carlos Batres. Ahora que veo a alguien de Guatemala. Por favor, Carlos, ahora más adelante nos cuentas más o menos cómo se habla sobre brujas, cómo se asustan los niños sobre brujas acá. Les decía que, como reitero de nuevo, a los niños
a nosotros se nos asustaba con historias de brujas. La bruja anda en el techo, la bruja se lo va a llevar, la bruja se lo va a comer y etcétera. Pero resulta que además de ser perseguidas por este tipo de historias, pues también han sido temidas, bastante temidas. Y pues la historia real de las brujas y todo su origen es bastante larga. Hoy vamos a tocar esa parte pequeñita, pero lo que es fantasía. Dice, felicidades por el primer directo del 2022 desde Perú, Héctor Manuel. Hola, Héctor, bienvenido. Usted dice, Daniel, que está feliz por el envío. Ay, qué dicha. Bueno, sí, la que anda por acá, para que vean hablar de brujas en Guatemala. Por favor que nos colaboren. Los que no son de Costa Rica, pues bienvenidos. Y los que, todos los que hayan escuchado alguna historia, porque, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá contaba que donde ella vivía, se hablaba mucho que las brujas perseguían a los hombres casados que andaban haciendo travesuras y a los solteros que andaban en malos pasos. Se contaba que las brujas se quitaban, como llamamos aquí en Costa Rica, se quitaban los pellejos, se quitaban la piel, los cueros, como le quieran llamar, y ellas salían de su piel normal, de su apariencia normal, para salir, digamos que en carne viva, pero convertidos en otros seres, a espantar a ese tipo de hombres, o a robarse a los niños, o a asustar a las mujeres, o asustar a los transeúntes en ese tiempo, pues en las, no eran como acá, las calles tan transitadas, etcétera, etcétera, pero vamos a ver. Saray, vea. Ah, bueno, ok. Dani Espinosa Rojas. Saludos a Andrés y a Paul Rivera si nos ve. Saludos a Lau Suárez y a mí, y a mí Inés. Gracias, Lena, bienvenida. Ah, bueno, también está el Coco. De hecho, hablando de leyendas, ustedes no se imaginan. Este es un tema vasto que, bueno, da gusto, da gusto. Dice. En Ometepe, una isla en Nicaragua, dicen que es brutal. Ok, sí. O sea, como les dije, vamos a hablar de brujas, pero más adelante vamos a hablar un poquito de lo que es o podría ser la realidad, que muchas veces estamos muy equivocados. Ok, les voy a hablar, por ejemplo, en Bali hay una bruja que es llamada, vamos a ver si lo puedo pronunciar bien, Ragda. Esta bruja es como una mezcla de un demonio y una bruja. Saludos a Brad Marcé y a Jamie que andan por acá. Y a Luis Villalobos. Desde. No, ahorita leo ahí. Esta bruja es también llamada un demonio que gobierna un ejército. Van a ver las coincidencias y las diferencias que hay en este tipo de brujas, de leyendas y en los tipos de relatos que vamos a ver. Van a ver que siempre va a haber un punto que coincide entre todos. Desde Santo Domingo. Bienvenidos y desde Pérez Celedón nos están escuchando. Y bueno, se dice que, por ejemplo, en el caso de esta bruja, ella simboliza las fuerzas del mal. Es una reina de un grupo que se llama Lejaks, que son unos como guerreros, pero demonios, que son sumamente sanguinarios y que además devoran niños. Aquí tenemos un punto súper importante que es la primera parte con la que asustan a los niños en el mundo. Gracias, Fer. Que es que las brujas se comen a los niños. Esta bruja es muy temida por eso. Además de su apariencia horrible, ella se dice que come niños. Se dice que se ve como una anciana totalmente monstruosa, que su cuerpo está lleno de rayas pintadas sobre él, sobre los senos, brazos, piernas, todo, todo, todo. Y dice que sus cabellos son como un pelambre, pero blanco, largo hasta los tobillos. Y usa una máscara con ojos saltones, colmillos torcidos y la lengua colgando. No sé si se imaginan esa máscara, que son como estas máscaras de hindú, japonesas, que son una máscara de un demonio con esa apariencia. Ella no usa su rostro, pero ya la apariencia de su cuerpo es sumamente aterrador. En este caso también esta bruja aparece con su cuerpo totalmente desnudo, pero esta tiene unas como pintadas, unas como unas argollas en el cuerpo. Saludos desde la ciudad de las brujas, Escazú. Vean, yo puse en la descripción del programa Leyendas de Brujas parte 1. Porque no puedo dejar pasar un montón de cositas que se nos quedaron pendientes, un montón de temas, un montón de relatos de brujas e historias, tanto de acá como de otras partes del mundo. Entonces, de una vez les adelanto que hoy vamos a tener la primera parte.
Esta bruja es muy temida porque, como les dije, la historia de ella es que roba niños y se los come. Para muchas personas, pues va a decir, ¿cómo es que una bruja se come los niños? Y etcétera, etcétera. No, eso es algo tal vez que lo fueron inculcando, porque en teoría las brujas no se comen a los niños. Pero resulta que hay muchas leyendas que coinciden con que las brujas se comen a los niños. Las historias con que aterrorizaban y mucha gente, o sea, estas historias sobre brujas aterrorizan tanto a los niños como a los grandes. Las madres, la bruja Andrés, es que se llama Ragda, se letrea R-A-N-G-D-A. Búsquenla y vean la foto, es horrible, en serio, es horrible. No son de las brujas que uno quisiera toparse. Ahora, hay bastantes leyendas sobre mujeres que pues fueron maldecidas por sus padres, por alguna bruja, pero digamos, por ejemplo, como la cegua, que muchas tiene una apariencia terrible, no cuenta como bruja, porque por ahí me preguntaron, pero no, en realidad siempre es tiene que ser como tal la bruja o practicar algún tipo de magia. Dice, ahora en este tiempo asustan a los niños, duérmete o llamo a tu papá, o viceversa. Duérmase o le corto o le quito el wifi. Es ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, al contarles esta leyenda de Ragda, esta leyenda es de Bali, pueden buscarla para que vean la imagen. ¡Ay! Les va a encantar. A mí me impresionó bastante. Les voy a contar este pequeño relato que me encontré que se llama Las Brujas Chupasangre. Suena totalmente irreal, pero escuchen y pongan atención. Ese es un relato de, ¿dónde era? De Venezuela. Y dice así. Vamos a bajar un poquito la música porque la siento muy, muy alta. Ok, dice así. Ay. Dice, en las tierras venezolanas existe una leyenda bastante peculiar sobre seres que atacan en las noches y aterrorizan a los pobladores de Guiría, Irapa y el Zoro del estado de Sucre. Sobre los techos de zinc, esta parte les va a sonar muy familiar, más que todo a los que están aquí de Costa Rica. Sobre los techos de zinc, en los barrios más humildes, en las noches más oscuras, se puede oír el rechinar de unos dientes y las pisadas estremecedoras de las brujas chupasangre. Los pobladores relatan que son mujeres hermosas durante el día, pero en la noche se convierten en enormes pájaros negros que sobrevuelan con sus enormes alas en busca de sus víctimas. Producen un encantamiento que duerme a la víctima para así poderles extraer la sangre casi en su totalidad. Si quieres saber cómo identificar a estos seres, basta con hacerlas caminar por la arena en la que no dejarán huella tras su paso. Apreciar su brazo derecho ya que no pueden levantarlo durante el día. Si quieres liberarla de su maldición, debes rozarles agua bendita para poder culminar su sufrimiento. Esta me gustó mucho porque tiene una coincidencia con una historia de terror que con una leyenda de terror que se cuenta acá en Costa Rica, que es la leyenda de la mona, y ahorita vamos a hablar de ella también. Pero en este caso, esta bruja busca víctimas y no está hablando de niños, adultos, no especifica. Ella busca víctimas, cualquier persona, cualquier ser que tenga sangre, hasta, ¿cómo dice? ¿Cómo decía? Hasta, para extraerle casi en su totalidad la sangre. Exacto, la mona. Andrés, bueno, yo no puedo quejarme de las suegras, mucho menos en vivo, pero pero de verdad, esta leyenda tiene una coincidencia con esta historia, este relato, y pues naturalmente es una leyenda, tiene una gran coincidencia con la mona y otra coincidencia con una leyenda que les tengo más adelante. Es para que vean, este relato no es una historia para asustar a niños. Saludos, Chío, bienvenido. No puedo escribir. No puedo escribirlo. Bueno, espere para ver. Ahorita se los escribo mejor. Es que si no muevo ahí, se me desacomoda todo. Es R-A-N-G-D-A. Y sale Bali. Específicamente Bali. Ok. Entonces, les estaba contando que, bueno, aquí tenemos una coincidencia con la que se
conecta mucho a las brujas, que es convertirse en algún animal o en algún ser especial, con alguna cualidad especial. En este caso, es que ella es como un ave grande. Vamos a ver que, pues, cuál es la coincidencia con otra leyenda que les tengo por acá. Por ejemplo, en Japón hay una leyenda sobre una bruja que se llama Yama Uba o Yamamba. Me suena a un nahual, sí, pero no vamos a hablar de nahuales hoy. Ahora les digo por qué. Ok, esta Yama Uba o Yamamba es llamada Abuela de las Montañas. En algún momento en Japón, durante una crisis que hubo, una época de hambrunas muy, muy fuerte, resulta que se sacrificaba literalmente a las personas más débiles de la familia, a los que no podían, pues, tal vez sobrevivir muchos años, algún niño enfermo, algún adulto enfermo, y especialmente a los ancianos. Por ejemplo, la leyenda, el origen del bosque de Okigahara, vamos a ver, denme un momento porque veo un puntito. ¿Será? ¿Dónde es? Que tengo como un puntito en la cara. ¿Ustedes me lo ven? Como por aquí. No sé qué puede ser. Bueno, según la leyenda del origen del bosque de Okigahara, también se originó con esta crisis, esta época de hambrunas que provocaron varias guerras y se desentendían, se deshacían de la parte de la familia más débil, especialmente los ancianos. Resulta que esta bruja tiene origen en esta leyenda también. Bueno, por ejemplo, en el bosque de Okigahara se dice que viven muchísimos espíritus, porque resulta que en esta época llevaban muchos ancianos y personas a fallecer ahí. Este tipo de muertes, de sufrimiento, pues, originó muchas leyendas de varias criaturas, brujas, etcétera, etcétera. Y esta leyenda de Yamabamba, también llamada de Yama Uba o Yamamba, también tiene esa parte. ¿Qué pasa? En este caso, esta persona, esta bruja, fue desechada también en estas épocas. De hecho, esta bruja es también llamada Abuela de las Montañas, que resulta que aparenta primero ser una mujer horrible, con cabellos largos, descuidado, y dice que también tiene el cabello como dorado. ¿Por qué se asocia a la escoba con las brujas y los gatos negros? Ya te explico, Héctor. En este caso, ella, pues naturalmente por ser en Japón, aparece con un kimono rojo en ocasiones y a veces rojo, más bien. Sucio, andrajoso, dicen que su boca en ocasiones da a el ancho de su cara. Eso también tiene relación con otra leyenda japonesa, solo que esa es un poquito como más moderna. Pero resulta que esta bruja vive en los bosques muy profundos, donde ella, pues, a veces caza viajeros que se pierden en este bosque. Aquí ponemos atención porque esta bruja sí busca víctimas. En este caso, sí puede ser un adulto víctima de esta bruja. Esta bruja a veces se dice que cambia el aspecto de una, ya sea una mujer hermosa, a la de alguna persona amada o querida de la persona que esté extraviada en el bosque, sola, triste y abandonada en el bosque, o también la apariencia de una persona amada, de una anciana desamparada. Pero inicialmente puede tratar de ayudar a los perdidos, pero como dicen, depende su humor, así va a tratar ella a estas personas. También puede guiarlos, pero hasta su casa, para poder llevarlos ahí y comérselos. ¿Cómo se los come? No decía, pero muy probablemente los ataque, los despedace, porque en este, ¿qué pasa, Vela? ¿Quieta, Vela? Ya, es que la vela se me empezó a apagar un poquito. Porque las personas nunca más vuelven a saber de ellos. Se dice que también puede tener la apariencia de su cabello como de serpiente, que ya por ahí les puede sonar algo familiar. Y también ella, pues, a veces puede negociar
con la persona, con su víctima, para poder hacer un intercambio, siempre y cuando sea un otro ser humano por el que haya el cambio, porque ella igual se lo va a comer. Dice Carlos Batres que en Guatemala les llaman Gwyn, son brujos, que por las noches se transforman en animales por medio de ritos y buscan a más jovencitas bonitas o animales como aves o perros. ¡Qué miedo! Carlos, una pregunta. En este caso, ¿qué hacen con las jovencitas o aves o los perros? ¿Son para comerlos, para utilizarlos en algo? O sea, en el bosque de la China, no, la chinita donde se perdió. No, ahí los que se pierden son los turistas. Ahí nada que se pierden los chinitos, son los turistas de otro lado. Bueno, ahora les... Bueno, esperemos a ver si nos contesta Carlos, que nos está viendo desde Guatemala. Y por ahí, ahora, cuando hice el post en la tarde, alguien me comentó que pues él había tenido experiencias con brujas. Como les dije, aquí en Costa Rica hay varias personas que han tenido experiencias con la mona. Y ahorita, mientras nos contesta Carlos, les voy a explicar más o menos qué es la mona. La mona no es que sea un tema muy trillado, pero es muy conocido aquí en Costa Rica. Precisamente es el tema de terror más... es el tema de terror, diría que el más importante. Ni siquiera el sanatorio, ni los duendes, ni nada. La mona siempre, yo diría que está en top número uno en los temas de terror en Costa Rica. La mona, o también el mico brujo, que tienen una relación, una apariencia. Ellos, por ejemplo, la mona es una mujer que se convierte para ser enviada a ir a atormentar a una persona, casi siempre, o específicamente a un hombre, pero casi siempre son enviados por personas despechadas, ya sea la misma bruja o pues alguien que pues pague el trabajo. En el caso del mico brujo, es el mismo brujo que se convierte y anda por los techos. Este es un poco más fuerte, más grotesco, porque la mona lo que hace es gritar, golpea las láminas de zinc, como decía en el relato que les conté, y los que han tenido experiencias con la mona, pues dicen que es una cosa espantosa. Dice Carlos que buscan la sangre para hacer nuevos ritos, muy interesante. Michael Soto nos dice, mi abuela dice que las verdaderas brujas no son feas. Las feas son las arpías que parecen señoras físicamente desagradables porque eso confunde. Sí, exacto. La apariencia de las historias, las leyendas de las brujas generalmente es aterradora, es una mujer fea, es una mujer vieja, pero se pueden convertir, se pueden transformar o bien pueden engañar a la persona para que crean que están viendo algo agradable, como en el caso de Yamamba. Ella no dice como tal, pero puede hacer creer a la persona que están viendo a un ser querido. Se le habla al revés y no baja al suelo. La mona. Dicen, hay muchas recetas para... Precisamente un día se hicieron un post sobre la mona y las personas contaron un montón de historias que, bueno, son muchas las experiencias que la gente ha tenido con esta leyenda definitivamente. Todavía a esas alturas del siglo de la vida, como lo quieran ver, porque hay muchas personas que no creen en leyendas porque son leyendas, porque son historias fantásticas y pues al pasar por eso pues ya pues cambian de opinión definitivamente. Ahora les voy a contar este relato que se llama Mi canción favorita y dice así: cuando era pequeño recuerdo que mi madre antes de dormir entraba en mi habitación y me cantaba una canción de cuna muy dulce y me hacía dormir al instante. Pasaron años y tuve una hija con mi esposa. Decidí cantarle la misma canción que me interpretaba mi madre. Un día, ella se quedó en nuestra casa y esa noche, mientras le cantaba la canción a mi hija para dormir, mi madre se acercó y dijo unas palabras que me dejaron helado. Preguntó cómo se llamaba la canción, que era muy hermosa. Nunca la había escuchado. Ahora sé muy bien que no era mi madre la que cantaba esas noches para dormirme. Esta historia, aunque ustedes no lo crean, esta historia se ha repetido en varios relatos sobre brujas. ¿Por qué? Porque se cuenta, estamos hablando del lado fantástico, ¿verdad?,
que se cuenta que las brujas son mujeres muy solitarias y pues no siempre van a robarse ni chuparle la sangre a los niños. A veces buscan su compañía, buscan su inocencia para poder arrullarlos. Como les digo, si es una mujer solitaria, pues no va a poder pues tener una familia, etcétera, y ellas buscan pues estar cerca de los niños. Dicen aquí, por ejemplo, aquí en Costa Rica, se cree que un niño que no está bautizado se lo puede llevar una bruja. Y aunque ustedes no crean, aquí en la página han enviado relatos de cómo a varios niños hace algún tiempo, o tal vez un poquito más recientemente, se los ha querido llevar una bruja en medio de la noche. Ya sea ven a la bruja junto a la cuna, los dejan a medio camino, ven a la mujer saliendo, la pescan como dicen infraganti. Gracias. Gracias, Pamela. Dice Daisy, los viejitos de antes decían que cuando un bebé no estaba bautizado, ah, bueno, ahí está, las brujas se los querían llevar y los atormentaban. Exactamente. Esta parte, pues, se cree que, por ejemplo, esta parte de la leyenda que las brujas se llevan a los chiquitos no bautizados, pues, se decía, pues, que tal vez era un invento para que la gente, pues, estuviera, pues, bautizada, etcétera, etcétera, pero resulta que muchas personas en sus relatos cuentan que ya, que muchas veces el niño, el bebé recién nacido, había sido visitado por brujas y resulta que cuando el niño fue bautizado, todo se calmó, todo volvió a la normalidad. Entonces, díganme ustedes si esto no es así como demasiada la coincidencia. En Paraguay, por ejemplo, hay una bruja que es muy popular porque está como mezclada a una parte de la historia, ¿verdad? Esta bruja se llama la bruja de Yaguarón o más conocida como Micaela Yajarí. Se dice que nadie sabe cómo con exactitud cuál es el origen, pero resulta que es una célebre maga de la tierra de Ñaguarú, hoy llamada Yaguarón. Micaela era una mujer que vivía en una ermita que estaba a 3 kilómetros de la ciudad, que cuentan que ella siempre tenía una calavera velando, que siempre adoraba y era la que utilizaba como mensajera entre ella y potestades ocultas. No especifica, pero demonios, espíritus, entidades, etc. Ella poseía un grimorio. Un grimorio es un libro. Es como si fuera un diccionario para las brujas, pero creado por ellas mismas o heredado de otra bruja. Vienen encantamientos sobre hierbas mágicas, invocaciones, instrucciones. En este caso, el de esta bruja era muy conocido porque tenía instrucciones para realizar talismanes a partir de animales. Por ahí, ahora que estaban hablando de las brujas que buscaban animales, pues este es un ejemplo. Su hijo no era brujo como tal, pero él había aprendido ciertas cosas donde él se pudo desarrollar como un médico empírico. Resulta que un marino una vez obligó a su hijo a robar este grimorio. Resulta que este grimorio se hizo muy popular porque este marino lo vendió. Y pues se dice que por esto ganaron la revolución. En Latinoamérica, este grimorio es conocido como el grimorio del Papa Honorio III. Muy probablemente se han escuchado pues de uno o de otro. Dice que la leyenda cuentan que la bruja estaba. Esta parte es un relato. Parte de la leyenda es muy conocido también porque resulta que el niño que relataba esta historia era hijo de una persona muy importante en ese momento. La leyenda cuenta que la bruja estaba descansando a la sombra de un árbol y en ese momento pues decidió refrescarse en una zona que estaba al fondo de una casona, sin percatarse ella que había un niño cerca y él estaba observándola. El niño cuenta que la bruja quitó su cabeza de sus hombros, se arrancó la cabeza para refrescarla dentro del agua. Entonces el niño vio cuando ella se quitó la cabeza, la tomó, la sostenía con sus dos manos y la sumergió en el agua. Ella en algún momento llegó a ver al niño, pero ella solamente soltó una carcajada que para algunos puede ser aterradora, pero este niño no se asustó. Él más bien admirado preguntó que cómo ella hizo eso. Gracias, Andrés. Resulta que ella
Cuenta la historia que ella lo llevó al cerro de Yaguarón y le mostró algunas hierbas y después de esto se fue volando. Este relato, pues también es muy conocido como parte de esta leyenda, porque como les dije, precisamente ese niño era una persona muy, era hijo de una persona muy conocida. Vamos a ver por acá. Dice David Rojas. Hola, hola. Mi abuelo contaba que en los tiempos se les decía chanchas porque aparecían de esta forma. Según él, perdón, varias veces tuvo encuentros con ellas. También me contó sobre unas que se vestían, ¿qué será? De cujín, queen, como las gallinas y que eran tres. Otro ejemplo de leyendas de brujas donde se convierten, y ya más adelante vamos a hablar también de ese tipo de brujas, las que se convierten en chanchas. Dice Andrés López, ¿los duendes tienen alguna conexión con las brujas? O sea, sí y no, porque los duendes ya viven en la naturaleza. Las brujas en teoría pues trabajan con la naturaleza y en algunas ocasiones en estas leyendas pues ellas viven dentro de la naturaleza, en una cabaña, en una cueva, en la cumbre de una montaña, en un árbol, en una casa del árbol, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que deberían, las que viven en el bosque, pues me imagino que tienen alguna conexión los duendes de ese lugar, no precisamente con todos los duendes. El ombligo de los bebés los buscan las barajas para hacer maleficios muy fuertes. ¿Qué son barajas o brujas, será? No me digan eso, pues yo tengo aquí los ombligos de mis hijos. No, mentira. No sé ni para qué los guardé. No entiendo costumbres que le ponen a uno. Dice, llegó tarde, pero comió. Ay, bienvenida, amor, a ser. Aquí anda por acá. Dice, Baba Yaga también comía niños. Ahí ya les voy a. Precisamente, vamos a ver. Sí, precisamente sigue Baba Yaga, pero vamos a contar un pequeño relato antes de esto. Y vamos a ver qué más. Saludos a los paranormales. Gracias, Andrés. Las brujas buscan el hombre. Esto ya lo leí. Saludos a Yorsua. Hermosa Inesita, me encantan los green. Gracias, Erika. Dice, me lo contó. Eso me recordó la película de Joe Black, cuando la mujer en el hospital le dice así. Dice Daisy, cuando di a luz a mi bebé, en tres ocasiones mi bebé se despertaba llorando, desesperado, tipo 2 de la mañana, y al lado de la pared, al lado de la pared de mi cuarto, vamos a ver, por fuera se escuchaba pasar algo corriendo, muy pesado, y mi madre me dijo que eran las brujas, que lo mejor lo bautizara, y apenas lo bauticé, no más lo volví a escuchar. Esta historia, así muy parecida, hay muchísimas más. Es increíble la cantidad de veces que esto ha pasado en varios lugares del país y les apuesto que en varios lugares del mundo. Bienvenido a Brad Marce, buenas noches, a Jason Vargas, dice Joana Barca. Buenas noches, hola Inés. En YouTube hay un programa que se puede buscar como Postcat Paranormal, se habla de todos estos temas y hay historias que las personas mandan muy interesantes. Si no lo has visto, le recomiendo, todos son muy buenos, ahí me cuentan. Vamos a ver, vamos a sacar. Bueno, ahorita reviso los comentarios para anotarlo, porque si no se me olvida. Entonces, les contaba esto, esas historias sobre las brujas que se han intentado llevar a los bebés aquí en Costa Rica son más populares de lo que ustedes se imaginan. Obviamente, pues, nosotras como madres, y mucho más madres primerizas o recién mejoradas, somos mil veces más paranoicas que todas las mamás. Yo no es el momento más sensible para nosotras, entonces estamos muy pendientes de esos. Pero resulta que ese relato no es ni el primero ni el último. Esas historias se han contado montones de veces. Cómo vieron una mujer pequeña, agachada, fea, alta, con brazos largos, con el chiquito, lo dejaron botado a medio camino. Ustedes no se imaginan. Dice Jessie Ureña. Las brujas son buenas para estar en los árboles, por experiencia se los digo. Sí, eso es lo que les decía. A veces, por ejemplo, cuando han habido relatos, por ejemplo, no voy a hablar específicamente de historias de bruja de México, porque prácticamente quiero hacer un programa completo sobre este tipo de brujas, porque ustedes no se imaginan la cantidad de historias sobre brujas que hay en este país que les estoy comentando.
Saludos a mi hermana Angie, buenas noches, ya apareció por acá. Y bueno, les voy a contar el siguiente relato que se llama Mi abuelo. Y dice así: nuestro abuelo era una persona muy anciana, pero conservada en el tiempo. Nos contaba historias de terror sobre brujas, duendes, pero eran solo eso, historias. Un día, caminando con mi abuelo, notamos que a lo lejos se encontraba una anciana que nos miraba fijamente, mientras tenía una sonrisa inexpresiva. En ese momento, mi abuelo sostuvo mi mano fuertemente y aceleró el paso, sin mirar hacia atrás. Cuando logramos llegar a la casa, mi abuelo me comentó, la última vez, uy, me acaba de dar un escalofrío horrible, y ahorita les digo por qué, la última vez que vi a esa mujer, tenía tu edad, y no ha envejecido ni un poco más. Uf, vea, me acaba de coger un escalofrío horrible. Me acaba de coger un escalofrío horrible porque me recordó una historia sobre un espanto que salía aquí en San Blas. Ese espanto salía muchísimo en las noches y resulta que la señora que rezaba, hacía los rezos del niño en la casa de mis papás, era una señora mayor, Doña Licha se llamaba, toda linda Doña Licha. Y ella, suena irónico, ¿verdad? Después de hacer el rezo del niño, pues se ponía a contarnos historias y generalmente eran historias de terror. Una vez nos dio por consultarle si ella sabía algo de este espíritu, de esta alma en pena, y resulta que ella a sus 90 y pico de años nos contó que esa alma en pena anda desde que ella era niña, porque ella vive a los alrededores de donde nosotros vivíamos. Entonces imagínense, si esa alma en pena tenía 90 años, es como una historia muy parecida a este relato. Y pues este abuelo, si estaba contando historias de brujas, imagínense, si él les estaba contando las historias, tal vez no era para asustarlos, sino porque él de verdad conocía las brujas. Que, y vieran, de verdad, me cogió un escalofrío así por los brazos, me subió así, nunca me había pasado esto en vivo. De verdad, nunca me había pasado en vivo. Ahora que alguien me comentó por ahí, está Baba Yaga, que es una bruja muy conocida en Rusia. Lo vacilón de Baba Yaga es que dependiendo de dónde se origine el relato que encontremos, pues así vamos a ver qué tan buena o qué tan mala era Baba Yaga. Se dice que sí es un temible personaje del folclore ruso que vive en una cabaña con patas de gallina. Esta cabaña es una criatura que adopta la posición de un sapo con brazos largos con ramas de árbol. Baba Yaga es una anciana sobrenatural que vive también pues, en las profundidades del bosque y, como les dije, sus historias varían desde ayudar a los visitantes hasta que se encuentran con ellos en sus viajes o, al contrario, cuando actúa de manera tajante, lo que intenta hacer es comérselo. Esperen para ver. ¿Qué tenía yo aquí algo listo y se me perdió? Mientras tanto, ahora que alguien me comentó Baba Yaga, ella es muy conocida, pero resulta que pues han hablado de ella pues en historias para niños. Entonces, pues a veces la hacen ver como la más mala, como la bruja más mala, pero sí es muy conocida porque se come a los niños. Ella dice que la gente, a ver aquí, que me brinqué ese comentario. ¿Dónde se da el origen de las brujas? Alguien me preguntó algo ahora, yo le dije que ahorita le decía. Ay, se me fue. Veamos, dice, mis abuelos vivían en San Miguel de Desamparados en 1989, y cuando ellos vivían ahí, mi madre decía que cuando podaban el zacate de la parte de atrás, encontraban frascos de Gerber con agujas, pelos y cosas así. Bueno, para Brad Marce o Marce, eso podría ser dos cosas. Si fuera un trabajo de brujería, no va a estar a la vista, estaría enterrado. Muy probablemente sea lo que se llama botella bruja, que es como un hechizo de protección que utilizan las brujas para pues evitar que el mal llegue hacia donde ellos, que evitar que el mal, hechizos, brujería, etcétera, lleguen a donde ellas están. Entonces generalmente se ponen cerca de la casa y
general, casi siempre lo que tienen son pelos, uñas, orines, pestañitas, ya les dije uñitas, ¿verdad? De la misma bruja, porque tiene que tener algo de la bruja. Solo que uno ve el frasco y exactamente, o sea, no, abrirlo no es seguro, porque si, primero que nada, si tiene, ¿cómo se dice? Fluidos corporales, ya no es seguro abrir un frasco. Y segundo, si de verdad fuera una botella bruja, pues la botella bruja pierde su efectividad al encontrarla. Pero si fuera un hechizo u otra cosa, pues no es seguro para la persona que lo encuentre. Denme un momento. ¿Cómo? Listo. Ah, bueno, dice, ella dice que la gente de ese barrio envidia mucho a mis abuelos. No sé si tiene eso que ver con la envidia, pero como les digo, si es lo que yo creo que es, no tenía nada que ver con los abuelos. Eso sí, mucha gente encuentra frascos con entierros y cosas extrañas, precisamente cosas de la persona que vive en esa casa, ahí sí les garantizo que es un trabajo. Ahí definitivamente lo es. Dice, ay, bienvenida Idalia, por aquí, ¿qué anda por acá? Vea, Momo Guzmán, yo a usted le creo todas las historias, porque su madrecita me contaba buenas historias y su abuela también. Cuando íbamos nos contaban unas historias que cuando nosotros salimos de ahí en la noche, que quedaba cerca de mi casa, yo iba con un miedo, señoras y señores. Ustedes no me lo van a creer, pero yo chiquita, era la chiquita más miedosa de este mundo y aún así me tiraba historias de terror, películas de terror y todo, solo que era súper miedosa. Ah, bueno, ya me acordé. Les iba a contar un dato sobre Baba Yaga, que se dice que ella tiene su casa. Les dije que la casa de Baba Yaga es una cabaña con patas de gallina súper grande, pero ella para poder ser usada se inclina como la pose de un sapo. Y ella para poder entrar a su casa supuestamente decía así, casita, casita, da la espalda al bosque y voltea hacia mí. Se dice que el interior siempre está repleto de carne y vino. Y también es custodiado por los sirvientes invisibles de Baba Yaga que aparecen con manos espectrales. Esta casa no es cualquiera que entra, porque ella se sabía el conjuro. Bueno, la historia dice que pues ella, solo ella podía entrar a la casa, pero esta casa pues ella podía estar prácticamente donde quisiera. Y es muy conocida porque ella dicen que se comía a los niños. Esa es otra leyenda de brujas que se comía a los niños. Vamos a ver. Bueno, decía Momo, dice, mi abuela aquí en San Blas logró acorralar con sal y granos de mostaza a una. Y a la fecha, donde mis papás y alrededores se logra escuchar muchas cosas similares afuera de la casa. Yo, como les estaba comentando, yo le creo. Primero, porque esa zona es súper sola y esos potreros que están al frente, que no entiendo por qué no los han urbanizado. Yo recuerdo hasta una vez que tomaron una foto al frente y salía la foto así llena de orbes. Esa foto nunca la voy a olvidar. Pregúntele a su mamá. Esa foto yo no sé si todavía existe, pero yo recuerdo bien esa foto. Esos potreros estaban llenos de cosas y además había un río cerca. Y esto de los granos de mostaza, sí, podría ser una mona, una bruja, pues, porque eso era lo que hacían. Bueno, la acorraló con sal, obviamente. Se decía que las brujas le tienen miedo a la sal, porque como les dije al puro principio, como ellas se quitaban su piel, prácticamente salían en carne viva. Esta vela que no se está quedita. Ustedes no me van a creer aquí. Yo así muy a la antigüita con velas, pero para una noche misteriosa no se puede usar otra cosa que no sean velas. Entonces, a las brujas les temían a la sal porque ellas estaban en carne viva. Entonces ellas, al tocar la sal, se imagínense en el dolor. Y de hecho, me acabo de acordar que decían que para poder matar a una bruja había que encontrar el cuero y echarle sal al cuero para que cuando la bruja entrara al cuero muriera en el momento. O sea, imagínense en la clase de dolor. Si se le cae uno sal en la herida, cómo duele. Ahora en el cuero completo, imagínense. ¿No estaría liberando a esa persona? No. En este caso, para Elena Salguero, si uno encuentra algún trabajo de brujería,
a no ser que uno sepa exactamente con qué deidad, con qué demonio, con qué espíritu, con qué está exactamente hecho. Es la única manera que uno pueda tal vez tumbar un trabajo. Si es un trabajo liviano, se puede hacer otro tipo de trabajo, pero así por abrirlo y echarle agua bendita, lo dudo mucho. Ya muchas veces el trabajo está hecho como tal. Eso es como el envase del trabajo, pero ya el trabajo está hecho energéticamente hablando. Dice Ángela Portugués: hola, yo una noche me soñé con una bruja que asustaba a mi sobrina de 4 años. En el sueño yo la insultaba y rezaba, y mientras ella corría por el techo de la casa. Ay, santísima. Me gustaría saber qué significa soñar con brujas. Y si uno debe de insultarles para que se vayan. ¿Es correcto eso de insultarlas? Bueno, en los sueños, si este no te está dando algo específico, pues solamente puede ser un sueño. Cuando nosotros estamos temerosos, así un corte comercial, cuando nosotros estamos temerosos por alguna situación o ansiosos, generalmente nosotros soñamos que luchamos con algo. No precisamente va a ser la misma situación o la misma persona que, pero los sueños son reflejo de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestros deseos. Entonces, cuando es así, hay que ponerle mucho cuidado. Bueno, vos estás siendo específica con el sueño, pero por ahí puede andar la cosa. En todo caso, puedes escribir al inbox y pues ahí si alguna chica de las consultas, pues ellas te pueden ayudar también. Dice Glow Lar: mi esposo es de Ciudad Neily y dice que ahí se escucha lo de la bruja, que es la mona, y llegaba mucho y ellos le tiraron sal y le dijo tal por cual, mañana vas a pedir sal, algo así, y al otro día llegó una vecina a pedirle sal y era la señora que tenían coloreada como bruja. Esto también pasa muchísimo. A veces he escuchado historias sobre que le, o sea, historias cuando le pegan una paliza a una bruja, una piedra, etcétera, etcétera, y resulta que el otro día aparece la señora con una canillita vendada. Qué cosas, ¿no? Sí, a la que le tienen ojo de bruja es a la primera sospechosa cuando encuentran a la mona. Usar vasos de encurtidos y matar animales como fetos de perros y gatos, los entierran en la casa, van y hacen el mal. Sí, exacto, depende de la brujería que usen, pero como les digo, un frasco, depende de lo que tenga, así es el trabajo. Hay, para que no malinterpreten todo, pero hay hechizos donde se puede enterrar una enfermedad de alguna persona, un mal hábito, un vicio, etcétera, etcétera. Pero cuando ya usan animales muertos, sangre, partes de animales, partes de persona, ¿por qué no? Ya ahí sí, pues estamos hablando de otro asunto. Es para ver que no me vea el gato tomando agua porque viene y me la quita. Ahora sí. Dice así. Dice Dani que enfrente de la casa de los papás encontró una vez un frasco con líquido negro y varias veces. Bueno, si está enfrente y no dentro de la propiedad, pues ahí por ahí. Desde Ragna hasta brujas que comen niños, bienvenido. Ah, es que alguien preguntó. Dice Jessy Ureña Rodríguez: cuando compré la casa, había un árbol de pitanga que al quitarlo, habían 3 vasos con tapas, pelos y fotos de una mujer que vivía. Hacía rituales en la sala con un círculo de sal y otras cosas raras. En eso es cosa de brujas. La energía de mi casa es fatal. Ahora sí, ahí es lo que vamos. Si hay una foto de una persona, pues muy probablemente ese sea un trabajo. Ahí sí, definitivamente. Pues la bruja no va a ser tampoco inteligente por una foto de ella misma, pues, jamás. Como le digo, usan fluidos corporales, cualquiera, y cabello, uñas, generalmente, ¿verdad? Dice, se comía a los niños como las brujas de Hansel y Gretel. Sí, exactamente, otro ejemplo de una... Esa es una leyenda, pero es... Me imagino que se van basando mucha... Ese tipo de leyendas, pues, se basan de historias del cuento. De hecho, esta es de los hermanos Grimm, si no me equivoco. Son basados en leyendas de algún pueblo, de algún lugar. Entonces, dice, las brujas y los espíritus detestan la sal. Depende. Porque las brujas trabajan con sal, entonces no pueden detestarla. Dice, es que los potreros de San Blas, de por allá arriba, aparecen un señor adinerado aquí en Cartago. Ah, con razón.
Con razón siempre están desocupados, todavía a esas alturas están desocupados. Y esos dos potreros específicamente que nos estaba contando Dani ahora son, bueno, aquí en San Blas hay varios potreros que no se han usado y uno pasa, vean, yo les digo, uno pasa y es una cosa horrible. Horrible. Mi hermano una vez contó que aquí, como aquí un tiempo en San Blas, que cuando no era parroquia, había misas una vez perdida. Entonces a veces la gente iba a misa a la Basílica de los Ángeles, que queda 1 kilómetro. Entonces mis hermanos mayores les gustaba mucho ir a misa allá a Los Ángeles y por bajar, o sea, iban a misa de 6, la misa terminaba a las 7, iban llegando 7:30 aquí a San Blas, un paso lento, o si se iban a comer un helado o algo así, venían llegando de 8, de 7:30 a 8, y resulta que a veces en esos caminos hacia la casa, como habían tantos potreros y había que pasar esos potreros que les estoy contando, pues se veían muchas cosas. Mi hermano una vez escuchó unos gritos en el río y él dijo, patitas para aquí las quiero. Y a mi hermano a mí una vez nos topamos una sombra que yo pensé que nos iban a saltar porque vimos un hombre muy grande y resulta que cuando pasamos por ahí no había nadie. Así que, patitas para qué las quiero otra vez. Dice Glow. Dice mi esposo que él estaba todo cagado, que quedó asustado, que la señora llegó y le dijo, ¿no está su mamá, papito? Y él le dijo, no. Y le dijo, dígale a su mamá que venía a ver si le regalaba un poquito de sal. Sí, se cantó sola y sin guitarra. Saludos a Andrea Arguedas, que anda por acá. Ay, los que andan en mi techo son los gatos haciendo cochinadas. Aquí también. Ustedes no se imaginan. Aquí yo estoy batallando. Yo tengo 3 gatos adultos. Aquí llega un gato en las noches que primero, o sea, ese gato debe medir como 1,5 metros, porque cuando camina, primero camina por el techo, se escucha aquello horrible, después se mete por el cielo raso, no he descubierto por dónde se mete. Cuando se está metiendo, parece que está metiendo un viejo, como diría mi papá, y yo dije, mae, desarmó el techo, desbarató el techo, ay, cuando andan en el cielo raso, ustedes no se imaginan cómo se oye eso. Anda así por encima de mi cama, yo digo, este gato me va a caer encima. Y para colmo, empieza a ser rarísimo, como hacen los gatos haciendo raro. Es un susto, es un susto. Ustedes no se imaginan cuando ese gato se tira al cielo raso. O sea, mata a cualquiera del susto. Existe la mona. No voy a decir que no existe, porque aquí muchas personas me van a desmentir. Probablemente sí exista esa leyenda. Será un ente, un espíritu, una bruja, pero sí existe. Dice Davis Rojas, entre las brujas hay jerarquías. Es que varias historias, cuentos, incluso películas, escuchan el término la reina de las brujas. ¿Será? Pues sí, si las brujas están en un aquelarre, sí, siempre va a haber una bruja. Igual en las brujas, pues obviamente se le tiene más respeto a la bruja con más experiencia, la más sabia, la más vieja, generalmente la más sabia, la más vieja, la más mayor, la más antigua, para no decirle vieja a la señora. Pero generalmente es así, ¿verdad? Las brujas se ponen, pregunta, ¿las brujas se ponen un Cristo al revés? No deberían. El Cristo al revés es un símbolo que se asocia al satanismo, pero ellos como tal, los practicantes verdaderos de satanismo, no los satánicos que andan ahí haciendo loco, no, no es como para ellos, definitivamente. Ok, ahora que estábamos hablando, que alguien mencionó por ahí que las brujas se convierten en chanches, etcétera, etcétera, resulta que hay una leyenda que se habla en Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras y les apuesto que en otros países más, muy conocido como la chancha bruja. Por ahí alguien lo mencionó ahora. Resulta que se cuenta que son brujas que se transforman en un huacal a las 12 de la noche. Estas brujas, cuenta la historia, que recitan conjuros y dan 3 vueltas hacia atrás y 3 hacia adelante para sacar el alma de la boca. Dicen por ahí en una versión, vomitan su alma literalmente para convertirse en chanchas enormes, chanchas negras enormes. Y les han descrito que son chanchas con una gran fuerza, como una chancha pues grande pues de verdad, que a veces están llenas de barro, obviamente, con ese olor putrefacto. Que estas chanchas generalmente se convierten así para poder vengarse de hombres o mujeres con asuntos pasionales. Algo parecido al asunto con la mona. Deme un momento. Ay, necesitaba tronarme el cuellito.
Ok, que son por asuntos pasionales, pero resulta que, o sea, imagínense en el encuentro con esta chancha bruja, es como de morirse del susto. Ella los, por decir así, esperan a su víctima en las calles o caminos solos, le gritan y salen corriendo hasta embestirla. Cuando embisten a esta persona, son mordidos, golpeados, empujados, pateados por esta chancha y en ocasiones las historias que se han contado, esa persona queda inconsciente. No se sabe si por el susto o por las patadas de la chancha. Ay, gato. Hola. No se sabe si por el susto. Venga. Vean quién anda aquí. Dígales, hola. Vean, ahí anda el gato, seguro. No se sabe si quedan inconscientes por el susto con la chancha o de la pateada que les pega a la chancha. Ay, perdón. ¿Qué pasa? Esta es una de mis gatas. Saluda, gorda. Ay, qué chicos, que son los gatitos. Esta es la que. Esta gata es la que a veces pelea en los en vivos con mi otro gato, pero ella nunca, nunca, nunca se deja agarrar. Hasta ahorita. De hecho, nadie la conocía. Diga, hola. Vean qué malcriada. Salude otra vez. Salude. Bueno, ya, no me interrumpa. Si se topa mi gato, se agarran aquí encima mío. Ustedes no se imaginan la mala crianza. Así, mala crianza. Se pelean encima de la gente. Ahora sí, perdón. Ahora sí. Dice Luis Fernando Abarca que a él le asustó la mona cuando era joven. Dice Roy. Ah, Roy Malesbor, perdón. Bienvenido, dice que apenas viene llegando. Pues aquí seguimos todavía. Dice Momo Guzmán. Mono Guzmán dice, las brujas más duras y de mayor fuerza es el vudú. Casi están en lo alto de la jerarquía. Yo diría que, por ejemplo, si hablamos de tipos de magia, ya en este caso, pues no tendría como ver quién puede más. Les cuento, por ejemplo, que la brujería más difícil de quitar es la brujería gitana. Dicen por ahí que la única que puedes hacer un embrujo gitano es la misma bruja. Entonces, ustedes verán, hay brujas satanistas, ay, perdón, perdón. Hay brujas satanistas, están las que trabajan con vudú, están las que trabajan con todas las ramas africanas, palomayombe, santería, etcétera, etcétera. Están las personas que trabajan con Santa Muerte. Entonces yo diría que depende de muchas cosas. Ay, saludos a Cata, mi amiga que anda por acá. Dice, ¿qué tan poderosa es la simbología de las runas? Las brujas de TikTok recomiendan hacerse esto para traer cosas. No vean TikTok para ese tipo de temas. Porque buscan cosas en YouTube y las practican. Las runas, hay dos tipos de runas. Bueno, están las runas bruja y están las runas. Se me olvidó. Las otras runas. Las runas vikingas, perdón. Esa simbología de las runas vikingas, pues obviamente tiene su poder, tiene su simbología, pero para poder utilizarlas hay que, pues saber utilizarlas. Activarlas, etcétera, etcétera, no es como que fácil. Por ejemplo, para hacer un corte comercial, en TikTok se utiliza mucho runas para la belleza, que las escriban tal y todo, pero resulta que en algunas ocasiones lo que tenga que ver con belleza también tiene que ver con fertilidad. Entonces, hay que usar las cosas con cuidado. Dice José Ladio Briceño, ¡ay, hola! ¿Han escuchado de brujas que logran transmutar en animales y las que se transforman en chanchas, incluso cuando no están transformadas, emanan ese odor? Muy probablemente. De hecho, por ahí mencionó Carmen los nahuales. Y yo les dije que no iba a hablar de los nahuales hoy, porque más adelante quiero hablar un poquito más de lo que es las historias y leyendas de brujas de México. Y precisamente ahí es donde más se habla de nahuales y no precisamente son solo brujas, son chamanes. O brujos o hechiceros. Entonces, para no salirnos mucho por la tangente. Dice, cuando una persona se convierte en bruja, ¿son mayores los beneficios contraproducente? ¿Convertirse en transformarse o practicar brujería? Dice, está viendo algo la gata. Sí, es que debe ser que anda el gato ahí.
Ustedes no se imaginan las noches que yo paso cuando ese gato loco anda en el cielo raso y mis gatos están en mi cama. Entonces esperan los ojos y empiezan a buscar así para arriba. Igualito, igualito, como hizo ahora. Los gatos, ven, ya no dormí hoy. Ay, Tania, no. Gracias por lo de la gatita. Saludos a los que la visiten. Gracias. Dice, estoy un poquito atrasada con los comentarios. Deme un chancecito. Dice, escuché una vez que un señor le salió una chancha bruja y él no le tenía miedo. Y la agarró a leñazos y le dio de alma. Al otro día una señora súper golpeada en el pueblo. Eso les estaba contando precisamente. Eso les estaba contando. Solo las brujas pactadas pueden transformarse en animales o bolas de fuego. No precisamente. No precisamente porque no todas las brujas pactan con nada. Solamente son practicantes de brujería. Es lo que digo. Es que este tema es así como tan minucioso. Porque cualquier cosa, cualquier variante tiene su efecto diferente. Entonces, no todas las brujas son feas, son malas. No todas las brujas están pactadas con demonios, con espíritus, con loas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Abigail Cedeño, hola, una vez andaba en el cementerio visitando la tumba de un pariente con unos amigos y nos encontramos, perdón, un frasco de vidrio que tenía algo negro adentro. Pues de ahí, dice, la curiosidad mató al gato. ¡Ah! Se me perdió. Dice, al gato. Lo abrimos y lo negro que había adentro era un lazo negro de metros. Y quitando lazo, iba hilo negro, después de todo el lazo, un hilo, y llegamos a un trozo de carne. Y dentro del trozo había una foto de una mujer con alfileres en la cara y una nota que no quisimos leer, parecía recién puesto adentro del frasco. Aparte de todos, había clavos de techo y chile. ¡Ah! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Qué mal! ¡Hola, guapa! Gracias, María Vargas. Vudú no es brujería, es religión. Exactamente. No, de hecho, vean, la brujería... Las personas que practican brujería, que profesan, que utilizan, no, para muchas personas es religión. No estoy hablando precisamente solo de los Wicca, pero es religión, es espiritualidad. ¿Ven? Pero en el caso de Mauro, pues exacto, es una religión, pero muchas personas lo utilizan solamente para hacer el mal. Cualquier tipo de magia puede servir hasta para sanar a una persona, pero... No estamos listos para esta conversación. Gracias, Mari, gracias. Es un suéter, porque está muy frío por aquí. Steve, bienvenido. Dice, esas chanchas mi tata hace tamales. Ay, qué rico. Chicharrones. Dice Daisy Vargas, a mi hermano lo siguió la mona y le tiraba cosas y se lo pegaba. Él corría y ella lo perseguía corriendo por los árboles de la casa de mi mamá. Llegaba hasta el techo. Vamos a ver. Se dice que en esta zona que vimos hay brujas según los cuentos de la gente. A mí me han asustado varias veces en diferentes cosas, varias veces diferentes cosas en diferentes ocasiones y tengo una suerte para esas cosas feas. Ay, pobrecita Daisy. Perdón, chicos, está haciendo mucho frío. ¿Saben algo de lo que llaman en Guanacaste cuando una persona es cuascoto? Espero que no sea una tontera, ¿ok? Si alguien sabe, que le responda, porque ahí sí le quedo mal. Ok. Esta historia de la chancha bruja, como les dije, es muy conocida aquí en Costa Rica, pero resulta que es parte del folclore en Nicaragua, El Salvador, Honduras, y me imagino, por ahí se anda nuestro compañero Carlos de Guatemala, pues nos confirma si conocía esta historia. Los duendes también se transforman en animales. Sí, claro, los duendes a veces se quedan en la casa como un animalito pequeño. Sí. Ok, les voy a leer otro de estos relatos que... Vamos a ver. Ay, ¿qué pasa aquí? What happened? Se embrujó la computadora. Bueno, mientras tanto... ya quiere. Ay, ya. Quedamos en la historia del abuelo. Esa fue la historia que me dio escalofríos. Dice, este relato se llama Vieja Bruja. Come esta manzana, está muy deliciosa. La joven tomó la manzana y con una mirada penetrante y segura miró a la bruja mientras devoraba la manzana. Con un grito interrumpió el silencio del bosque. ¡Ataquen!, dijo la joven.
y sombras comenzaron a salir de la profundidad del bosque, atacando a la vieja bruja, dejándola moribunda. Ahora sabes quién es la bruja más poderosa. Esas fueron las últimas palabras de la vieja bruja. Sin duda, su poder, ya envejecido por los años, no era comparado con la fuerza de la juventud. Hablando ahora de jerarquías, pues en este caso pues parece que fue al revés. Dice, vamos a ver, que sentí como que mucha luz. Ya, es que me desgasta la vista. Ahorita le vamos a asegurar que van a tener que ver con lentes, porque qué tal. Dice, vamos a ver. Ah, bueno, la transformación se llama teriantropobia. Sí, vaya, vaya poder tan cool. Me refería a beneficios o cosas contraproducentes al practicar brujería. Bueno, beneficios, pues, si él, depende para qué usa la magia. Porque, por ejemplo, si utiliza la magia para embellecerse, para tener dinero, para ayudar a una persona, para tener salud, pues los beneficios van a ser bastantes. Si utiliza la magia para perjudicar a una persona, para enfermar a una persona, pues ahí sí va a ser contraproducente definitivamente. Dice, Carlos Alvarado se transformó en un animal y así quedó. ¿Qué tal eso? Es que una bruja... ¿Cómo es? ¿Qué tal eso de que una bruja nunca dice que es bruja? Es una regla. No, tal vez una regla, pero no sé, yo diría que la... Yo digo que la que es bruja de verdad no va a decir, ¡ay, yo la soy bruja! No. Es como, no sé. Ay, perdón, tengo frío, chicos. No es algo nuevo e interesante. ¿Qué? Dice Luis Fernando Abarca, no es una tontera, es una especie de poder. Ah, bueno, es que ya me ha pasado. Perdón por la desconfianza, pero es que ya me ha pasado. Y me dio redondita, que es lo peor. Dice, no es una tontera, es una especie de poder que adquiere uno cuando es hijo de gemelo o nace después de hermanos gemelos. ¡Wow! ¡Qué interesante! No sabía. Sí, averígüenme por ahí, ¿verdad? Dice José Ladio Briceño, es la persona que nace después de un parto de gemelos. Aquí está, aquí está. Si no estoy confundido el término, se supone que tienen ciertos poderes, entre ellos, que es el dar, entre ellos... Se supone que tienen ciertos poderes entre ellos el dañar algún objeto que les guste a otra persona que lo posea. ¡Ah! ¡Qué interesante! Todos los días aprendemos algo nuevo. Chiquillos, hoy no fue un día perdido. Hoy aprendimos algo nuevo porque eso no lo sabía. No lo sabía y está muy interesante. Ok, me encontré una leyenda chilena que se llama el tuetué o el chonchón. No estoy hablando de una tontera, es una leyenda. Fue vacilón porque hay un canal en YouTube que es para niños y es como de leyendas, historias de terror, pero son ilustrados y los cuentan niños, etcétera, etcétera. Estaba lloviendo sobre estas leyendas, entonces yo me puse a ver un video, ya estaba leyendo unas historias y me puse también a escuchar el video, así soy yo de conectada, pues. Y resulta que mi hijo tiene casi 10 años y escucha y me dice, ay, el tuetué, esa historia, bla, 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 bla. Y resulta que me cuenta la historia, uno aprendiendo apenas y ya se sabía la historia del tuetué y yo ni idea. Resulta que, según esta leyenda chilena de origen mapuche, es un pájaro. Por ahí, en uno de los relatos que conté ahora, había una historia de una bruja que se convertía totalmente en un ave grande. Pues vamos a escuchar esta otra historia y van a ver la similitud. Resulta que es un pájaro con la cabeza del brujo. Esta no precisamente habla de bruja, pero sí de un brujo. No se sabe si también pues aparece con la cabeza de una bruja. Pero cuenta que su alma se sale del cuerpo para volar en la oscuridad, con el fin de reunirse con otros. Lo describen como un horrible pájaro con cabeza humana, de feroz graznido y mal carácter. Los historiadores lo ubican en los campos de la zona central de Chile. Por las noches, un extraño pájaro grita al pasar con un sonido tuetué. Parece que tuetué es el sonidito. O sea, esta leyenda tiene un nombre onomatopéyico, porque definitivamente es conocido por el sonidito. No encontré cómo era, como tal el sonido, pero tuetué es como suena. Cuando pasa por ahí, se dice que, como les dije, se trata de un brujo malvado que anuncia la muerte. Es como un pájaro de mal agüero, prácticamente. Es una leyenda de mal agüero.
Tiene, dice que anuncia la muerte. Dice que tiene el tamaño como de un ave grande, pero un ave normal, pero ya grandecita. Para alejarlo, oigan que por ahí alguien mencionó la sal anteriormente. Dice, para alejarlo, se echa sal al fuego y toma forma del brujo. Por ahí encontré precisamente un relato de este brujo que precisamente unos campesinos estaban trabajando cuidando un ganado en la noche y ellos cuando escucharon el tuetué pasar echaron sal en el fuego y escucharon, como decimos aquí, el costalazo. Fueron a buscar y no lo encontraron, pero resulta que a los días los hombres que hicieron esto pues empezaron a morir. Primero el que echó la sal precisamente. O sea, se vengó el brujo. Vamos a ver. Dice el Willow, ¿qué era eso? Mi cuñado le salió el chancho brujo en Guanacaste. Vamos a ver, vino un gato. ¿Dónde está? Se fue. Es que estoy a la parte de la puerta. Y estos malcriados insolentes gatos me empujan la puerta. Mi cuñado le salió el chancho brujo en Guanacaste. Él venía de hacer un trabajo en una casa y cuando iba pasando por un matorral, vio un chancho feísimo metiéndose en el bosque, en el monte, perdón. Pero a él le llamó la atención por horrendo. Cuando al rato ve que ese mismo punto sale un viejo chingo y bastante desorientado. Cuando se percató que mi cuñado lo observaba, el viejillo echó a correr. Eso pasó en las juntas. Oh. En Escuido salía un pájaro así, de Willow. Ah, ven. Como la bruja del viaje de Chihiro. Cabeza de bruja y cuerpo de pájaro. Esa misma. Exactamente. Tiene una similitud. Tiene una. Exactamente. Exactamente. Sí, de hecho, cuando no sé qué estaba buscando unas imágenes y me apareció ella. ¿Conocen las pinturas negras de Goya, específicamente la de Aquelarre? Esa es la que sale de un cabrito con unas brujas. Para que no se me asuste nadie. Creo que es esa. Yo la puse un día de esos en una imagen. Sí, es la que me estás diciendo. ¿Cuándo hace un top de las 10 brujas o brujos más reconocidos de Centroamérica? Excelente propuesta, Mauro. Yo hace unos. Ay, yo no sé, chicos. Ya yo tengo 2 años casi de hacer programa. Hace unos años, hace unos meses, había hecho un programa con las brujas, algunas, porque son varias. Hice un pequeño top de brujas más importantes, más conocidas, como Marilagó, como. La bruja de Blair, la verdadera historia, que ya les voy a contar también porque esa es una leyenda muy conocida, pero resulta que esta leyenda tiene origen en una historia verdadera, pues. Y me encontré varias brujas muy importantes de Centroamérica. Y chicos, para los que dudan de la brujería, estas señoras son de respeto. Hay varias. Está excelente. Podemos hacer, para darle pues también continuidad. A las brujas, porque es muchísimo. Hoy, como les digo, estamos hablando de las brujas de una manera como de fantasía. Pero resulta que hay muchísimo, muchísima tela que cortar. No, por ejemplo, me encantaría hablarles sobre la historia de la brujería, contando cómo es que la gente pues empezó a saber sobre las brujas y si son realmente brujas, o como por ahí dijo alguien, si es por religión. También. Súper importante hablar sobre la Inquisición. Hace algún tiempo hablé sobre las brujas de Salem, que es un tema estrechamente relacionado, valga la redundancia, con la Inquisición. Pero esta propuesta me encanta, Mauro. Excelente. Ya para pronto. Tengo muchos temas en fila. Dice Karen Valverde, a mi esposo le pasó en un pueblo de Upala que iba a caballo en la noche y se dice que ahí pasa de noche. Y al llegar a una quebrada, el caballo no quería pasar y enseguida sintió que le montó algo atrás. Y cuando vio atrás a ver qué era, quedó hipnotizado y no sabe cómo llegó a la casa. Esos sustos son horribles. Esos sustos son horribles. Porque las personas que pasan por esas cosas, y yo he escuchado historias de boca de una persona que ha tenido sustos así. Esas personas sienten que se les sale el alma del cuerpo del susto. Para que quieran escuchar una historia del tuetué, gracias, Araya, Julio César. Miren, podcast El Grimorio de Rings en YouTube, que le hizo una entrevista a un ex brujo de Chile que hablaba sobre tuetué. ¡Ay, qué interesante! Muchas gracias.
¿Cuál es el origen de las brujas o brujería? Bueno, así para sacarlos de duda. Bueno, primero que nada, depende de dónde hablamos. Generalmente, cuando se habla del origen de la brujería, pues se habla de las brujas, de la brujería, se habla de Irlanda, se habla de Alemania, se habla de Escocia y muchos y varios países por allá, por esos lados. Pero resulta que si nosotros, por ejemplo, hablamos del origen de la brujería en México, Latinoamérica, pues obviamente va a tener otras raíces. Pero sí, pues obviamente tiene su relación. Generalmente se habla, cuando se habla del origen de la brujería, históricamente hablando, como les dije, se habla de Irlanda, cuando empezaron pues a evangelizar y cómo fue el cambio y la transformación. Eso es de lo que me gustaría mucho hablarles, porque sí es un tema pues bastante largo para Carmen. Ok, voy a contarles otro de los relatos que tengo acá. Vamos a ver. Y dice así, se llama Versos de una bruja andina. Cuentan en los pueblos que la mostaza es el arma del afligido. Por ahí hablamos ahora, alguien mencionó la mostaza con las brujas y precisamente con la mona, quien el terror lo acompaña por los páramos andinos, quien sí se para una noche en la orilla de la carretera, un gran susto terrible lo espera, porque las brujas no se cansan de asustar a los despistados, que vuelan por los aires dejando sus encantos, escondiendo su cuerpo con plumajes alados. Si logras ver a una, no entres en pánico. Busca mostaza y ten ajo en la mano. Verás cómo te dejan en paz, aunque tal vez la hayas enojado, esperando que un día la suerte no esté a tu lado. Qué miedo. Chiquillos, qué susto. Ok, les voy a contar este otro, que dice así, una bruja real. Nos trasladamos al siglo XVII, donde una mujer llamada Merga se encontraba a su tercera relación cuando su suerte ya estaba hecha. Un periodo que se podía considerar relativamente tranquilo. Lamentablemente, la mujer vivía en un pueblo germano alejado de la estabilidad de la metrópolis en auge. Ah, por eso el nombre tan extraño. En el año 1602, y entre 1605 y 1602, un príncipe católico de nombre Abad Baltasar von der Bach dio origen de cazar masivamente a las brujas de la región. Esto es cierto. Alegando que debía purgarse la tierra de actos impíos y liberales. En la zona, más de 2.000 personas fueron acusadas de brujería y ejecutadas en juicios públicos. La infortunada mujer fue uno de los casos más famosos. Sus lamentables circunstancias fueron las que incentivaron a la población a tomar la decisión final. Merga se encontraba recién llegada de un largo viaje luego de tener una discusión con el empleado de su marido, y la sorpresa era que estaba embarazada. La situación le dejó carta abierta en el asunto. La situación que dejó carta abierta en el asunto era que llevaba 14 años con su esposo y no había podido concebir un hijo. La ignorancia del pueblo les llevó a pensar que era la única manera de haber quedado embarazada era que había tenido relaciones con el mismo diablo. Fue obligada a admitir que había asesinado a su segundo marido y a sus hijos y que había asistido a un aquelarre. Fue quemada en la hoguera en otoño de 1603. Nada más peligroso que un pueblo ignorante y gobernante que lo tome en cuenta. Precisamente un poquito de lo que les acaba de explicar. La adivina o bruja de Endor es bíblico. La bruja de Endor es bíblico. ¿Por qué va a ser bíblico? No recuerdo cuál era. Chicos, me estoy muriendo de frío. ¿Por qué tengo tanto frío? Está tan frío. Me estoy muriendo de frío. Y que ando suéter. Este pequeño relato
está estrechamente relacionado con lo que les acabo de comentar. Yo les decía que más o menos cuando empezó el asunto de la caza de brujas, pues sí, se dio mucho. En Alemania mataron muchísimas personas. Muchísimas personas. Sí, se anda, se hace frío, uy, por dicha. Hay que andar en un set de condimentos. Hay que andar en un set de condimentos para correr a las brujas. Pues sí. Pues sí, por ejemplo, en Hocus Pocus, por cierto, la chica usa sal para protegerse de las brujas. En este caso, ella hace un círculo de sal, pero no es precisamente porque las brujas le teman a la sal, sino porque ella usó la sal para protegerse. Y ellas en ese momento no la pueden atacar. De hecho, hay muchísimas, obviamente muchas películas de brujas basadas en historias de brujas que son leyendas. Por ejemplo, La Bruja de Blair es una historia pues que se hizo muy popular a raíz pues de la película. Pero en la película habla mucho de lo que fue la leyenda, que pues se perdían niños y pues que se perdían muchos niños en esta zona de Blair y en realidad eso más o menos pasó en el año 1729, en 1785, perdón. Pero resulta que esta leyenda de la bruja de Blair la originó una historia que sucedió con Elique Edward, que es la, en teoría, la bruja de Blair. Ya les voy a explicar. Buenas noches, mis paranormales favoritos. Si hace frío, hoy vean, de verdad, estoy así y estoy así como, ¿verdad? Acá en el cementerio de Guápiles es tan tibio el cementerio, no. El frío son presencias. No, es que está haciendo frío. Acá en el cementerio de Guápiles está tibio. Fanatismo religioso, Santa Inquisición. Murió mucha gente inocente como temas de medicina y ciencia. Sí, muchas mujeres que fueron acusadas de brujería eran doctoras, ya fueran empíricas o estudiosas, pero resulta, así rápidamente, que muchos de los hombres que tenían el poder durante la Inquisición no soportaban que una mujer tuviera o heredara o qué sé yo, tuviera pues sus terrenos y estas cosas. Entonces resulta que irónicamente las personas que mataban y acusaban de brujería, todas las cositas que tenían esas personas eran dadas ya fuera a la iglesia o al gobierno pues de ese lugar. Qué cosas, ¿no? Hasta que me da cólera. Dice José Ladio, no solo para las brujas en la serie Supernatural, las utilizan mucho. Las recomiendo. Si no la vieron, las sigan. Tiene varias temporadas. Dice, bueno, Eduardo. Dice Eduardo que Santana se puso frío. Eso está raro. Cartago está al lado de hoy. O sea, de verdad, yo no tengo frío, pero me siento así. Pero no siento frío. Estar conversando, o sea, suena vacilón, pero me calienta un poquito estar aquí conversando con ustedes. Pero estoy moqueando, chicos. No, hace unas semanas no pude pasar el programa porque resulta que me contagié de COVID. Y ese tipo de cosas pues le afecta a uno mucho. Ya estoy súper friolenta. Yo no era tan friolenta, chicos. O sea, yo soy mala cartaga, pero no a ese nivel. Vale, Madrigal, saludos, buenas no saludos, Inés, espero no haberme perdido mucho. Bueno, pues alguito, pues ahí le queda para que lo vea. Dice Carmen, por ahí escuché que viene una segunda película de Hocus Pocus luego de 30 años de la primera. Sí, viene la segunda película de Hocus Pocus y yo ya estoy preparada para verla. Espero que no. Bueno, como no es un remake, como es una segunda parte, entonces estoy un poquito más confiada porque les digo, yo soy pésima seguidora de los remakes de las segundas partes porque a veces las estropean. Por ejemplo, no he visto la de la película, uff, por ejemplo, en la película Brujas, ¿recuerdan esa película? Que sale esta muchacha, la de los locos Adams, se me olvida el nombre. ¿Quién anda aquí? Venga, venga, mi amor, venga. En esta, en esta película, pues se basa en la, se me fue, qué mal criado. En esta película se basa, cuentan cómo las brujas utilizan a los niños, detestan y aborrecen a los niños. Estas brujas, imposible que se coman un niño porque resulta que les da repulsión este tipo de los chicos. En esta película es muy interesante. Y ellas también, por ejemplo, en el caso de la bruja mayor, ahí sí hay una bruja mayor porque era un aquelarre. En el caso de, ay, ¿quién es edad?
perdón. Es que por eso me da frío, porque me abren aquí y se me mete todo el frío. En el caso de la bruja mayor, ella, acuérdense que literalmente, si no la han visto, véanla, es súper linda. Esa película es para niños, pero es muy buena. Literalmente se quita el cuero. Como les dije anteriormente, se quita el pellejo, se quita el cuero, se quita la piel, como le quieran decir. Y en este caso, ellas aborrecen a los niños. Muy buena, esa película me gusta demasiado. Ustedes no se imaginan en los tiempos que mis gatos se ponían a pegar gritos, a agarrarse encima mío, en medio programa. Quebraban frascos. Se agarraban. Era una cosa terrible. Se me subían así de repente. Ya por dicha maduraron. Dice Ver que en Paraíso llueve y hace mucho frío. O sea, va a amanecer lloviendo. Buenas noches a todos. Dice Steve, las quemaban, usaban el potro, la rueda o la dama de hierro, aunque ellas declaraban que eran brujas con promesas del perdón y siempre las mataban. Igual habían torturas, Steve, habían torturas que, como por ejemplo, había una tortura que se llamaba, era la inmersión. Resulta que las metían en el agua. ¿Cómo era? Era, que para ver si era, si me acuerdo bien. No les he hecho el tema de la Inquisición porque estoy estudiando el martillo de las brujas, estoy leyendo el martillo de las brujas, porque ustedes no se imaginan las tonteras. Digo tonteras, o sea, es increíble. Pero quiero terminarlo para poder saber de qué les estoy hablando. Había uno que las consumía en el río y si flotaban, las amarraban a algo. Si flotaban, no eran brujas. Y si se hundían, sí, algo así. La cuestión es que a veces la prueba consistía en que flotaran, pero resulta que flotaban ahogadas y no eran brujas. Y la persona moría haciendo la prueba para saber si eran brujas o no. O sea, es una injusticia total. Se siente frío más de lo normal, es porque hay espíritus en la casa. Es un frío, es el clima. En la rueda o la silla. Sí, habían muchos métodos horribles. Ah, les iba a hablar rápidamente de la leyenda de la bruja de Blair, que como les dije, ¿cuál libro? La leyenda de la bruja de Blair, que como les dije, se hizo muy popular por la película y no anda muy perdida la película porque se dice que, bueno, la bruja de Blair, Elick Edward, fue una mujer irlandesa que fue desterrada y resulta que ella, pues inicialmente fue acusada de brujería por unos niños porque ella los llamó para pedirle sangre. Sí, obviamente, pues eso iba a levantar muchísimas sospechas. Bueno, resulta que no se sabe cómo fue el juicio de ella, pero fue declarada culpable de brujería, espiritismo, prostitución. No sé si de verdad fue prostituta, pero para meterle más carbón al asunto, pues hacían eso. Fue la historia de ella, pues cuenta así. Ella fue desterrada al bosque justo en un invierno particularmente duro, atada a una carretilla, u otra versión dice pues que fue a un árbol. Para ser abusada, herida, golpeada, hasta morir. Se cuenta pues que ella no falleció en el momento y que pues tuvo la oportunidad de pedir que si ella pues pues ser, digamos que inmortal, para que lo veamos de ese lado. Resulta, eso fue en el año 1785. Resulta que un año después, o sea, en 1786, empezó primero por desaparecer el hijo del magistrado que condenó a Elick Edward o a la bruja de Blair. Resulta que no solamente fue el único niño que desapareció. El niño, ese fue el primer niño que la acusó. Después, los otros niños que participaron en la acusación también desaparecieron. Y los niños del pueblo empezaron a desaparecer. Todos estos chicos que se habían juntado para que la juzgaran y la condenaran. Se rumoraba que era una maldición por una venganza de la bruja. Hubo un tiempo pues que prácticamente fue abandonado por los pobladores y hasta 1824 fue fundado. Fue fundado y lo llamaron ay, Dios mío, Burkesville. Ya para el año 1900, 1825. Se dice que contaron
que a veces salía una mano pálida del río y que una vez sumergió una niña y la trató de ahogar. Después, en el año 1886, otra niña desapareció, pero y vuelve a empiezan a ver ese tipo de desapariciones dentro del bosque donde falleció Ellie Kedward y empezaron a desaparecerse varios niños entre 1940 y 1941. Se dice que un hombre tenía los siete cadáveres en su cabaña, violentados y destripados. Por lo menos esos no fueron adjudicados a la leyenda, pero resulta que primero se perdieron en el bosque. Se dice que él vio la imagen y escuchaba ser ordenado. Sin embargo, se le culpó a la bruja. ¿Por qué? Porque el hombre dijo que él vio la imagen y escuchaba ser ordenado asesinarlos. Y uno sobrevivió. Escuchen esto. Y fue obligado a quedarse en una esquina a presenciar todo y terminó en un hospital mental en 1994. Esta historia, pues sí, le suena muy a la película, pero resulta que esta es la leyenda en que se basó la conocida historia de la bruja de Blair. Pues ella, bueno, se dice que fue atada a una carretilla, que fue atada a un árbol, la cuestión es que la dejaron morir. Hay muchísimas películas de, ahorita se está como poniendo de moda las películas sobre brujas que hablan un poquito del maltrato a las brujas. De hecho, esta película, Ruega por nosotros, esta película, vieran que yo la vi y si uno se basa en lo que promocionaron de la película, pues totalmente nulo, ¿verdad? Queda mal. Pero la historia es un poquito de esto, de cómo, no les voy a decir, tienen que verla, para, véanla, si no la han visto, véanla y ven la relación que tiene con lo que les estaba comentando. Saludos, ay, saludos a Luan Azul, bienvenida, bienvenida. Ok, aquí tengo otra historia que se llama La Maldición del Infante. Dice así. Érase una vez un reino muy oculto, donde un rey y su esposa tenían un hijo muy apreciado y querido, el cual todo el pueblo refería como el infante. El pequeño niño tenía nada más que 8 años, el cual todo el pueblo temía. 8 años, y el cual todos los del pueblo temían, puesto decía que una leyenda de una vieja bruja, puesto que decía una leyenda de una vieja bruja que estaba maldito y cuyo reinado solo traería desgracia al reino. Ahora sí, el niño cansado de solo escuchar desgracias en su nombre, un día decidió preguntarle a su padre el motivo de tanta desdicha. Su padre afligido le contó que cuando tenía 3 años una bruja apareció en el reino cantando y contando su rumor que fue dado por cierto por un gran número de pobladores. Fue dado por cierto, perdón. Conmovido por el dolor de su hijo ante tal falsedad y rechazo, el rey decidió hacer un plan para poder acabar con el rumor de tanta desgracia que había dejado su familia. El plan era vestir al niño como un demonio, como si un demonio se tratase. Y tenía que pronunciar las siguientes palabras: Pobladores de mi reino, la profecía se ha hecho realidad. Los que no quieren el mismo final, abandonen sus tierras y bienes y nunca más vuelvan. Los pobladores, aterrorizados, dejaron el pueblo ese mismo día, dejando todo objeto de valor atrás. Solo quedaron las personas que no creían en cuentos de brujas. El rey logró gobernar la mitad de la población que no acató el falso llamado del infante maldito. Hubo riqueza y prosperidad por los objetos de valor que nunca volvieron. Jamás se volvió a ver a la bruja y así fue olvidada por el paso de los años. El rey y el infante vivieron felices en el reino. Las brujas son seres que existían en los cuentos, llenándolos de fantasía e incertidumbre. Recuerda, tal vez las brujas no asusten como antes, pero un dicho es que debes tener bien, bien claro: de que vuelan, vuelan. Esta historia se llamaba La Maldición del Infante. Estuvo muy interesante. Esta no daba miedo, pero está muy interesante. Ok, para ir cerrando, ya les había hablado, por ejemplo, cómo las historias verdaderas se fueron convirtiendo en leyendas, como el caso de la bruja de Blair, precisamente. Esta
y muchas más se contaban pues para asustar a los niños. Esta ciudad sí existe, sí está habitada. Dice otra tortura, dice Steve, otra tortura famosa, le amarraban las manos y los pies a caballos y le rompían las costillas y morían desmembradas. Sí, sí, había otro aparato que era como mecánico, digamos, que les alaban igual los miembros hasta, de, obviamente hasta que confesaran, pero algunas personas no querían confesar, pero tal vez para no hacer pasar una vergüenza a la familia. Sin embargo, de todas maneras, pues fallecían en el, ¿cómo se llama? En la tortura. Entonces, las personas que juzgaban a estas brujas, pues nada más decían, ay no, pues no era bruja. Y ya. O sea, en serio. De hecho, el libro este, El Martillo de las Brujas, es como un instructivo que crearon unos monjes, como les dije, ya después les voy a explicar ampliamente, es como un instructivo para cómo tratar y juzgar a las brujas, cómo probar que eran brujas, y se basaban en unas cosas absurdas, absurdas totalmente, como lunares, o sea, imagínense, estos lunares que tengo yo en la cara, ya yo estaría quemada, solamente por lunares. Alguna mujer que digamos, por ejemplo, suena estúpido, pero si algún hombre del gobierno que fuera casado, conocido, resulta que pasaba una mujer con un escote así y a él le gustaba y tenía una erección en ese momento, él decía que era brujería. Para no pasar por la pena, para no pegarse el brillo, y esa persona era juzgada y a veces condenada. Definitivamente, a veces eran condenados por eso. Entonces imagínense. Y cuando hablemos de esto, o sea, es un tema difícil. Como les digo, estoy estudiando un poquito más de cosas porque es un tema muy, ¿verdad? Muy minucioso, pero es un poquito difícil porque se hacen unas injusticias con las brujas y ya nosotros estamos hablando de brujas de miedo y tenemos y resulta que nos asustamos pero de las atrocidades que les hicieron a las brujas. Es una injusticia. Pero bueno, chicos, ya para ir terminando, vemos que muchas historias de brujas, muchas leyendas de brujas tienen muchas cosas en común. Se convierten, atacan a personas, atacan a examantes o personas que les han hecho alguna maldad, atacan o se comen a los niños. Ay, por ahí alguien me preguntó que qué relación tenían las brujas y los gatos negros. En realidad los gatos negros no tenían ninguna relación, pero resulta que cuando visitaban las casas de estas personas, resulta que precisamente tenían gatos negros. En esta época. Y la escoba como tal es un instrumento, pero para practicantes de brujería, ¿verdad? No es que con la... Hay una historia, pero esa voy a confirmarla porque no la tengo como fresca en mi mente de por qué se utiliza, en realidad por qué se usaban las escobas. Bueno, más o menos... Se usaban las escobas con cuando se dicen que las brujas vuelan en las escobas, tal vez no era en realidad así, sino que estas escobas eran untadas con ungüentos y ellas las usaban debajo de sus vestidos y las untaban en sus partes íntimas y eso pues literalmente las hacía alucinar. No era que volaban literalmente, sino que ellas alucinaban. Eran drogas, ¿verdad? Entonces, así más o menos, para que sepan. Por ahí alguien me preguntó por la escoba. ¿Qué tiene relación con ay, qué relación tiene con las brujas? Pues una parte de eso es esa historia. Juana de Arco murió acusada de brujería. Sí. Irónicamente, después la irónicamente, Juana de Arco es Santa Juana de Arco. Fue acusada de brujería porque ella... tenía visiones, aparentemente pues ella se comunicaba con Dios, pero lo que les decía ahora, que las personas con poder, cuando veían que una mujer tenía poder adquisitivo, poder religioso, poder político, económico,
pues no era tolerable para ellos, no era aceptable y aprovechaban esta situación cuando estaban acusando a personas de brujería para poder destruir a esa persona. Lamentablemente ella fue quemada en la hoguera y me imagino que tuvo que haber sido una muerte espantosa, pero entre las injusticias que estábamos hablando ahora está, por ejemplo, el caso de Juana de Arco. Es una historia horrible y entre muchas historias sobre acusaciones de brujería. Bueno, les estaba diciendo que en común tienen las leyendas de estas brujas que se convierten en animales, precisamente por ahí alguien mencionaba los nahuales, pero sí tienen muchísimo que ver, solamente que los nahuales casi siempre son, bueno, no casi siempre, son chamanes y es prácticamente un tema grande, pero sí, los nahuales son personas que se pueden transformar en algún animal. Hay brujas, hay historias de brujas que ellas solamente, por ejemplo, se pueden, como vimos ahora, se pueden convertir en un chancho, en la chancha, pues, en un ave grande. ¿Y qué era lo otro que se convertían? ¿Qué hemos aquí hablamos ahora? Bueno, pues varios tipos de animales, pero específicos. Un nahual se puede convertir en otro, en otros más. Y no es que dice me va a convertir y ya. Por eso les digo que es otra parte más larga. Dice José Ladio, la quemaron en la hoguera y a partir de ser mártir la canonizaron por su fuerte fe. Suena tan irónico. Suena tan irónico. Suena tan cruel. Es cruel. Bueno, yo aquí extendiendo la despedida. Me alegro muchísimo los que pudieron compartir los que pudieron compartir con nosotros esta noche por primera vez, pues son bienvenidos todos los viernes de igual manera a las 9 de la noche y pues generalmente el mismo viernes les comento de qué se va a tratar el tema y pues los temas y sugerencias son bienvenidos. Por ahí pues nos quedó un tema excelente que nos quedó un tema excelente que las brujas más importantes de Centroamérica es un muy buen tema y me dejó así como dicen picadita, porque sí, buscando un poquito sobre este tema hay muchísimas y son mujeres importantes. No sé si todas están vivas, pero cuando investigue pues más a fondo pues nos vamos a dar cuenta. Son mujeres sumamente importantes, influyentes que pues son buscadas por muchas personas o fueron buscadas por muchas personas independientemente del tipo de brujería que practiquen. Los templarios, perdón, también murieron así. El papa, el rey de Francia querían las riquezas de los templarios y los acusaron de herejía y brujería. Sí, exactamente. Y ellos no precisamente hacían eso, pero bueno. Son largas historias y son tan tristes. Envidia por parte de los envidiosos sacerdotes, sí. Margaret, bienvenida. Hola, llegué tarde porque no sabía que había transmisión, creí que no había. ¿Qué dice Margaret? Que no, pensó que no había transmisión porque creí que, no, que nos había, me habían secuestrado. Me secuestró ¿cómo se llama? En diciembre lo que estaba era afónica. O sea, totalmente afónica. Tuve que terminar los programas antes porque me urgía descansar la voz. Ustedes no se imaginan lo difícil que fue pasar fin de año así. Y pues empezando el año, pues me secuestró el COVID. Me secuestró el COVID 2 semanas. Entonces, por eso fue. Yo quería iniciar. Yo tenía unas ganas de iniciar desde mediados de enero, más o menos. Y porque a mí también me hace muchísima falta. Yo aprendo muchísimo de ustedes, aprendo un montón investigando y me encanta muchísimo la interacción. Todos los viernes, pues, ¿verdad? La preparación y todo, pues resulta que no, que hubieron 2 secuestros, ¿verdad? Que hubieron 2 secuestros. Pero por dicha, aquí estamos para contar el cuento y nada pasó. Eso fue lo que sucedió. Y por cierto, quería saludar y felicitar, antes que nada, a las personas que se graduaron ahora en enero, a todos los chiquillos, a todos los niños, a todos los jóvenes que se graduaron ahora en enero. Quería desearles un feliz año. Yo sé que es muy tarde, pero estamos empezando. Que tengan un buen año, que luchen por tener un buen año,
Y además, gracias Marilyn, buenas noches. En Barrio de la Cruz hay una famosa que tiene hasta programa de radio, la famosa Damiana. No entiendo. Ay, qué susto, pensé que era el gato. Dice Margaret, ay, ve, Margaret tuvo COVID y ahora tuve la segunda versión mejorada del Omicron. Ay, no puede ser. Bueno, de ahí, por dicha aquí estamos para contar el cuento. Yo espero, ya no quiero participar de nuevo, ya no quiero enfermarme de nuevo de eso, pues, qué complicado. Pero bueno, chicos, ahora sí, ya para irnos a acostar tranquilos, invitados el próximo viernes, 9 de la noche, con otro tema más. Espero les haya gustado, espero hayan disfrutado de mi compañía, como yo disfruto la compañía de ustedes, y que tengan una feliz noche. Vayan a votar el domingo, no voy a hablar de política, pero por favor vayan a votar. Aprovechen que tenemos ese gran derecho de votar y de ver. Entonces, que les quede pendiente y bueno, que todo sea lo mejor para nosotros. No, que todo sea lo mejor para nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se me queda? ¿Qué se me queda? No, chiquillos, ahora sí, vamos a dormir. Vean una buena película de terror antes de dormir hoy, por favor. Nos vemos el próximo viernes a las 9. Un gran beso. Un abrazo y les dije que queda pendiente la segunda parte del tema de leyendas de brujas porque había muchísimo todavía de este tema. De verdad, muy agradecida por la compañía, por sus comentarios, por sus ideas y por su apoyo. Iniciando, cerramos el inicio de esta temporada 2022 de estos viernes de terror, de estos viernes paranormales y bueno, vamos a ver qué nos repara este año 2022. Muchas leyendas, muchas historias de terror. Todo lo que nos espera. Espero que hayan disfrutado tantísimo como yo. Nos vemos el otro viernes. Gracias, gracias, gracias.